Muy buenas noches, qué alegría encontrarnos nuevamente en este espacio de meditación y charla online transmitido en vivo desde Brahma Kumaris, Barranquilla. Hoy con el tema, con determinación de las excusas a las soluciones. Hoy nos acompaña y conduce esta meditación una invitada muy especial. Ella es Carmen Alicia Fries. Estudió comunicación social, siempre gustó de las humanidades. Lleva 26 años practicando la meditación Raya Yoga y más de 20 años como facilitadora. Actualmente se desempeña como miembro del equipo de coordinación nacional. Quiero contarles también que a los que asisten por primera vez a un evento de Brahma Kumaris, es una organización que forma parte de una red de centros alrededor de 110 países dedicada a la enseñanza de la meditación Raya Yoga. También ofrece cursos, talleres y seminarios de calidad de vida. Todas estas actividades son de carácter gratuito y ustedes se sustentan, perdón, con el aporte voluntario de sus donaciones. En Colombia, Brahma Kumaris existe hace más de 41 años, con sedes en Bogotá, Cali, Medellín, Tunja, Chiquinquirá, además de Barranquilla. Nos encontramos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. También pueden visitar nuestra página becacolombia.org, nuestro blog meditaintransforma.com, donde encontrarán gran variedad de recursos para su crecimiento espiritual. Bueno, y sin más preámbulos, bienvenidísimos todos. Bienvenida, Carmen Alicia. Buenas noches, Jessie. Muchísimas gracias por la presentación y gracias a Barranquilla, Beca Barranquilla, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes esta noche aquí. Y vamos entonces a iniciar con la charla y luego haremos una meditación. El tema de hoy se trata de la determinación, las excusas y las soluciones. Es un tema bastante amplio. Vamos a desglosarlo y a tratarlo desde la perspectiva personal y espiritual, ya que puede ser un tema que se trata en lo empresarial, en lo administrativo, en lo social inclusive, como el encuentro de soluciones en la resolución de conflictos, en el resolver problemas. Y empecemos por hablar de soluciones. ¿La solución qué es? La solución es acabar con lo mismo que digo, un conflicto, un problema, una duda o una dificultad. Las soluciones pueden partir de un grupo o de una sola persona. Aquí hoy vamos a hablar es cómo esa solución parte del yo, del ser interior, del ser espiritual. Pero iniciemos hablando de las excusas. Creo que todos hemos dado excusas. Las tenemos a la mano. Las escuchamos desde niños en casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el ámbito empresarial, hasta un alto nivel. Yo estaba preparando esta charla y recordaba que hace bastantes días el presidente dio una excusa de no asistir a una cena de presidentes porque él tenía que reunirse con sus ministros para preparar su intervención del día siguiente. Y yo me pregunté, ¿eso es una excusa válida? ¿Qué dicen ustedes? Tal vez no. Pero bueno, como decíamos, se dan las excusas en absolutamente todos los niveles y estamos acostumbrados a ellos. Así que la pregunta que surge es, ¿son buenas o son malas las excusas? Y más directamente les preguntaría a ustedes, ¿son malas?
La respuesta es sí y no. Las excusas no son malas de acuerdo a la situación y a las circunstancias. Nosotros, por cortesía, buenos modales, nos excusamos cuando tropezamos con alguien sin querer. Cuando tenemos que interrumpir a alguien en un momento porque es más urgente lo que yo debo decir en un instante. Y eso es válido. Pero hay otras situaciones en las que son las explicaciones las que debemos utilizar en lugar de las excusas. Y esas situaciones son aquellas en las que yo no tengo en mis manos la solución de la situación. Es una situación en la que existen unas variables externas que en administración se llaman variables no controlables. ¿Y cuáles son esas? Hablemos del clima. Yo no puedo evitar que llueva. Yo no puedo evitar que granice. Yo no puedo evitar que un río salga de su madre, de su confluencia y haya una inundación. Yo no puedo evitar un temblor. Yo no puedo evitar que un grupo de personas decida manifestarse y taponar, suspender las vías, evitar el tránsito. Eso se sale de mis manos. Esas son las variables no controlables. Hay otras que son variables controlables, que son mis variables internas. Mi respuesta a las situaciones. Mi comportamiento interior. Entonces, surge de ahí ya la respuesta a la pregunta. ¿Son malas las excusas? Sí, son malas. ¿Por qué? Porque hemos generado dentro de nosotros el hábito de excusarnos por todo para quedar bien. Yo recuerdo que hace muchísimos, muchísimos años alguien decía, desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Y sí, tenía razón. Si nosotros tenemos este hábito que no es bueno, entonces vamos a trabajar un poco en el cambio. Y para eso es que tenemos la meditación Raja Yoga y este conocimiento espiritual, que nos ayuda a crear una nueva respuesta en lugar de dar excusas y ser parte de la solución. Pero veamos un poco más. ¿De dónde surgen las excusas? Las excusas surgen de la debilidad que tiene, la incapacidad que tiene el ser, el alma, el ser humano interior, de reconocer sus debilidades, su ignorancia y sus carencias. Y vamos a hablar primero dando un ejemplo de cuáles son sus debilidades. Y vamos a comenzar con la excusa favorita de todos. Es que, ¿qué sucedió? Es que el carro no encendió. Es que el despertador no sonó. Yo no soy impuntual. Es que el tráfico estaba imposible. No pude llegar a tiempo. No encontré un parqueadero. Excusas, excusas, excusas. ¿Cuál es la debilidad ahí? Descuido y pereza. Si yo reconozco que soy impuntual y trabajo sobre ello, voy a transformar esa debilidad. Ahora hablemos de la ignorancia. ¿Cuál es la excusa favorita de mi ignorancia? A mí nadie me dijo. Yo no sabía
que iba a suceder aquello. Yo no sabía que el vuelo salía más temprano. Pero resulta que sí, nosotros no tenemos por qué saberlo todo. Nadie lo sabe todo. Pero sí debo, como ser responsable de mi propio ser, de mis acciones, de mi entorno, averiguar un tanto, saber lo que sucede con las circunstancias que manejan mi alrededor, que manejan mis situaciones y que yo mismo debo manejar. Así que sí, estamos viviendo en Colombia, los que estamos en Colombia. En este momento estamos en temporada invernal. Hay deslaves en cualquier momento, por lo tanto, las vías quedan obstruidas. Eso debo saberlo para prevenir y prever si voy a hacer un viaje por tierra, en carro, averiguar cómo están y si es conveniente salir o no. Simplemente es eso. No tengo que aprender demasiadas cosas, solamente ser previsivo. Y la última parte de los ejemplos que vamos a dar, vamos a hablar de las carencias. Bueno, entendemos. No somos perfectos. Todos tenemos fallas. Todos tenemos un más y un menos. Pero la excusa favorita para enmascarar esas carencias es asumir una actitud que por lo general es equivocada. Vamos a poner un ejemplo clave. Aquella persona que siempre habla duro, habla fuerte, y su excusa es que si yo no hablo fuerte, a mí no me escuchan. ¿Qué nos está enmascarando su carencia? No tengo confianza en mí mismo y entonces soy fuerte ante los demás. Otro ejemplo. Aquí si no es a las malas no se logra. ¿Qué carencia está escondiendo esa excusa? La falta de valor para hacer una búsqueda interior de otro camino, de otro medio, de ensayar, o tal vez una pereza para no generar una novedad. Bueno, hay muchísimos otros ejemplos, pero no vamos a dar más. Pero todas estas fallas, carencias, descuido, pereza, todo lo que hemos dicho, ignorancia y debilidades, ¿de dónde surgen? Y lo más importante, ¿cómo vamos a evitarlas, a mejorarlas, a componernos, cualquier palabra que digamos? Primero, entender que estos surgen por la falta de autorrespeto, por la falta de la propia autoestima. Y es saber que esa autoestima y ese autorrespeto está basado en medirme a mí mismo, pero con relación a mi mejor yo, mi yo máximo, ese ser perfecto, maravilloso que quisiera ser, pero que en este momento no soy. No es la autoestima basada en medirme con relación a los demás, porque esa no funciona, sino medirme con la mejor versión de mi propio ser, que también es lo que el Raya Yoga quiere darnos y la meditación, el conocimiento de mi ser, para ser cada vez un ser mejor. Y en este sentido, tenemos que tener el conocimiento de que mi hoy es el resultado de mi ayer
y es la creación base de mi mañana. Así que es fundamental que yo hoy sepa cuál es mi autoestima, en qué tanto me estimo. Y en esa valoración de mi propio autorrespeto, en un estado de respeto, amor y sinceridad, con esas tres cualidades al tiempo, yo voy a poder autoanalizarme. ¿De qué forma? Primero me miro con respeto, quiere decir, con suavidad, sin tener que decirme, ah, pero qué tonta, ¿acaso no eres capaz? No, sin lastimarme. Basados en el amor propio, el amor con el propio ser. Eres capaz, puedes. Y sinceridad, que es la honestidad para reconocer de verdad la dimensión de mis carencias, de mis debilidades y de mi ignorancia. Y cuando yo entiendo esto, descubro qué es lo que debo fortalecer en las debilidades, qué es lo que debo aprender u observar en mi ignorancia y cuáles son esas carencias que debo asimilar para suplir las carencias. Hay unas virtudes, hay unas cualidades que me van a permitir ser el mejor yo. Pero yo quiero que seamos claros que este cambio no se trata de cambiar mi personalidad, porque mi personalidad no cambia. Por eso hablamos de mi mejor yo. Se trata es de refinar el carácter, la naturaleza, la personalidad que tengo hasta ahora y de trabajar sobre esos hábitos adquiridos, que sí, claro, si yo doy más excusas es porque me funcionaron, pero me funcionaron en una forma negativa. ¿Y ahora qué queremos ser? Queremos ser mejores para ayudarle al mundo. Por lo tanto, queremos hacer ese cambio para lograr sobreponernos a las situaciones sin dar excusas, sino siendo parte de las soluciones. Pero para esto, ¿cuál es la herramienta especial que tenemos hoy? Con determinación. ¿Y qué es la determinación? La determinación es un poder espiritual. La determinación no es una fuerza física. Es un poder espiritual que logramos a través de la meditación profunda en una relación sana con Dios, de manera de absorber esa fuerza que nos permite avanzar día a día, paso a paso. ¿Y cómo la ayudamos nosotros? Porque no nos vamos a mantener en meditación todo el tiempo, todos los días, a todas horas, para lograr determinación. Debo practicarla, generando a cada tanto un pensamiento determinado. Un pensamiento determinado es un pensamiento obviamente positivo, es un pensamiento de yo soy, no es el pensamiento de un futuro, podré, seré, tendría que, lo lograré, no. La determinación es yo soy capaz, yo soy determinado para, yo logro mi objetivo. Y de acuerdo a nuestra conversación de hoy, mi objetivo es ser personificación de soluciones. Entonces, para lograr este objetivo, genero ese primer pensamiento determinado, ya lo dijimos, de yo soy capaz. Y cuando yo soy capaz, puedo entender que la determinación no implica que todo sea rápido, ligero, fácil, no. Determinación implica que yo entienda que puedo ir paso a paso, lento, pero otras veces puedo ir rápido, lograrlo mejor. ¿En qué?
Porque cuando yo tengo que fortalecer mis debilidades, ya puedo tener un avance basado en mis fortalezas. Pero cuando tengo una carencia, tengo que partir de cero. Entonces tengo que ser paciente, paciente conmigo mismo. Además de esto, es importantísimo considerar que la determinación va acompañada de la concentración, además de la constancia y de la fe. Fe en mí mismo, fe en los demás, fe en Dios. Fe en mí mismo. Volvemos a esa palabra maravillosa. Yo soy capaz. Constancia. Constancia también nos enseña que no debo parar en el esfuerzo. No tengo que hacer el mismo esfuerzo todos los días. Un día será más fuerte el esfuerzo, más grande. Otro día será como un esfuerzo de repaso para la lección, porque ya está aprendida. Es solo recordar. Esa es la constancia, la paciencia, la fe. Ahora, siguiendo con las soluciones, vamos a hablar un poco más de lo que es la determinación y del pensamiento determinado. Nosotros, cuando estamos determinados a hacer algo, tenemos que entender que determinación no es tozudez, no es obstinación. Eso no sería un poder. El ser determinados implica que nosotros no estemos mirando a los demás para ver qué están haciendo o cómo lo están haciendo. No. El ser determinados implica que yo miro a los demás únicamente con relación a ver sus circunstancias que están intercediendo con relación a las mías, para ver que yo no tropiece con ellos, es decir, que no tenga conflictos de opinión con ellos. Y para no lastimarlos, es decir, para que mi determinación yo no cometa errores, equivocaciones, exclusiones que los atropelle. Debo cuidar también eso. Y ahora, después de habernos revisado, de saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y a quién tenemos que cuidar, entonces vamos también a apoyarnos con el diálogo interno. El diálogo interno es la primera parte de la meditación, Raja Yoga. Todos los días hablarme conmigo mismo, entusiasmarme. Y además de entusiasmarme, yo debo crear novedad. Porque la determinación sin novedad termina en la rutina. Y la rutina cansa. Y terminas abandonando. Y para hablar de esta primera parte, la última parte de lo que quisiera comentarles es los tres aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta cuando ya estamos centrados en nuestra autoestima, en este foco central de quiero cambiar, de quiero mejorar. Debo mirar estos tres aspectos con calma. El primero, preguntarme, ¿tengo yo el deseo de hacerlo? ¿Cómo? Frente a tomar una decisión para ser parte de una solución.
Vamos con el segundo y el tercero y después vamos a tomar un ejemplo. El segundo aspecto que debo revisar es, ¿tengo yo las cualidades? O sea, ¿estoy calificado para hacerlo? Y la tercera pregunta, el aspecto de, ¿tengo los medios para hacerlo? Cuando estos tres aspectos son todos afirmativos en mí, yo logro el éxito. Pero vamos con un ejemplo para poder entenderlo mejor. Algo muy sencillo. Voy entrando a un centro comercial, delante de mí hay una persona, un adulto muy mayor, que se tropieza y cae. Primera pregunta, ¿tengo el deseo de ayudarlo? Claro que sí. Inmediatamente voy a acercarme a él. Segunda pregunta, ¿tengo yo las cualidades para ayudarlo? Claro que sí, porque es muy sencillo ayudarle a ponerse de pie. No solamente que yo sí sea capaz de tener la fuerza, de apoyarme bien y levantarlo. Ok, esto está muy fácil. Tercero, ¿tengo los medios para hacerlo? Bueno, si no es una persona que pesa más de 100 kilos y yo no tengo, sino 45 kilos de peso, es difícil que lo haga, pero hay trucos para hacerlo. Puedo hacerlo y, consecuencia, éxito. Pero si vamos a la misma situación, entro al centro comercial, delante de mí viene un adulto muy mayor, no se tropieza, simplemente se lleva la mano al pecho y cae. Y cuando cae, le veo el rostro de dolor y que está respirando ahogadamente. ¿Qué es esto? Síntomas de que está dándole un infarto. Entonces, primera pregunta, ¿tengo el deseo de ayudarlo? Seguramente que sí. Es mi humanidad la que inmediatamente me indica a qué. ¿Cómo lo hago? Segundo, ¿tengo yo las cualidades? ¿Estoy calificado para ayudarle? Si yo no soy una enfermera, un paramédico, sino he tenido un curso de primeros auxilios certificado, o soy un médico o de una de estas ramas, no estoy calificado para hacerlo. Tercera pregunta, entonces, ¿tengo los medios para ayudarlo? Sí, tengo el celular a mano, puedo llamar a un vigilante del centro comercial, en fin, eso lo tengo. Entonces, la solución no está totalmente en mis manos. Tendría yo la mitad del éxito. Pero si yo encuentro la manera de juntar estas tres formas, mis cualidades no me califican, pero hay quien califican, el éxito estaría garantizado cuando la solución deja de estar en mis manos y yo permito que sea otra persona la que tome la decisión para solucionar ese problema. Y eso es parte de ese pensamiento determinado que me permite mirarme a mí y mirar a los demás en su propia valía, con ese respeto y esa aceptación de las diferencias que tenemos, pero que entre todos podemos lograrlo, podemos ayudarnos. Bueno, creo que hasta aquí vamos con la charla y vamos a hacer ahora un ejercicio de meditación, pero antes de la meditación los voy a dejar con una frase que leí hace mucho tiempo en un libro, ya ni recuerdo en cuál, pero que me llamó siempre la atención. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando. Dice, es fácil culpar a otros de los errores propios, pero es difícil corregirlos de este modo. ¿Cómo les parece? Muy acorde, ¿verdad? Porque mis errores los corrijo yo. No puedo dar las culpas a los otros, y es lo que hacemos generalmente con las excusas,
con las implicaciones. Así que vamos ahora a hacer una meditación inicial, a aprender cómo meditar para convertirnos en la personificación de soluciones. ¿Cómo vamos a tomar de Dios ese poder de determinación y cómo vamos a ir transformándonos para encontrarnos con ese mejor yo, con mi mejor versión de mí mismo? Así que por unos momentos, no sé si me informan si vamos a tener música de fondo, y si no, vamos a comenzarlo así nomás. Primero, iniciamos con, ok, ya nos dicen que sí, vamos a tener música de fondo. Me gustaría que todos se prepararan sentados de una manera cómoda, con ambos pies apoyados en el suelo, con las manos sueltas y relajadas sobre el canto suavemente, con su espalda recta pero descansada. Podemos soltar un poco el cuello con unos ejercicios de cabeza en un instante y vamos escuchando la música suavemente mientras tomamos una inspiración y lentamente soltamos el aire. Y cada vez que tomo aire por la nariz y suelto por la boca, me voy concentrando en la imagen que está en la pantalla, en el suave sonido de la música y en mi respiración. Poco a poco, siento cómo se relaja más mi cuerpo. Y yo, el ser espiritual, el alma, me voy concentrando en mi propio ser. Yo controlo mis sentidos, así que puedo dejar de escuchar los ruidos externos. Lentamente vuelvo mi mirada hacia mi interior. Tengo los ojos abiertos, las imágenes del entorno que me son familiares no me van a perturbar. Solo estoy yo mirándome a mí misma. Me concentro en quién soy. Yo, el alma, ese ser de luz que ocupa el cuerpo. Yo, el ser pensante. Voy a pedir a mi mente, con suavidad, que genere el primer pensamiento para conducirme más y más a mi estado de concentración. Y es, yo soy un ser de paz. Una de mis cualidades originales es la paz. Yo, el alma, como energía pura, puedo vibrar en paz. Estoy sereno, tranquilo. Si viene algún pensamiento diferente,
Con suavidad le digo, ahora no, después. Y regreso a mi estado de paz. En un estado de silencio, de calma. Y en este estado de silencio, voy a mirarme como soy yo hoy. En este papel que estoy desempeñando, cualquiera que sea. Y me veo en mí hoy tal cual soy, con mis cualidades, que son las que me han traído hasta aquí, con mis logros, mis éxitos. Y por unos momentos, solamente voy a observarlas. Voy a reconocer su valor. Cuando reconozco mi valía, esto genera en mí un sentimiento de aceptación. Aceptación de lo que soy. Aceptación de los demás como son. Aceptación del mundo como es. Esto es lo que es, pero también tengo el sentimiento de aceptar la oportunidad que surge ante mí. De generar un cambio en mi ser que beneficia a los demás y al mundo. Voy a experimentar esa sensación de gratificación porque estoy aceptando esta idea nueva de cambiar. Y ahora, junto con esta nueva idea, siento en mí cómo surge el sentido del cuidado, el deseo de cuidar de mí, de los demás. Con aprecio. Sin apego.
es un sencillo deseo de cuidar. Y mi manera de cuidar me convierte en ser una personificación de soluciones. Yo entiendo que las excusas no me funcionan más. No me benefician ni a mí ni a los demás. Las dejo de lado. Otra vez, con dulzura, suavidad, me dirijo a mi mente y le pido que genere un pensamiento determinado. Yo soy mejor. Yo soy capaz. Y ahora proyecto en la pantalla de mi mente mi mejor versión de mí mismo. El yo que quiero ser. Con una mirada clara. Con una sonrisa franca, abierta, transparente. Con un gesto natural de amabilidad. Con una energía especial de poder, de logro. Un ser benigno, bondadoso. Que da sin esperar a cambio. Versión, soy un ser paciente que siembra semillas y espera a que den fruto. Ese yo es un ser preciso que obra con ecuanimidad, equilibrado. No hay exceso, no hay defecto. De nuevo miro esa imagen, ese rostro que emana alegría, satisfacción. Ese es mi futuro. Yo sé que tengo poder, pero mi solo poder no basta. Así que sigo más concentrado
Y ahora, con ese pensamiento determinado del logro del éxito, voy a soltar todo lo mundano, lo corporal. Voy a conectar mi pensamiento más allá de lo físico. Con el Ser Supremo me voy a conectar. Llámese Alma Suprema, llámalo Dios, llámalo Energía Divina, como quieras. Cuando me relaciono con Dios, como el Todopoderoso, con esa energía maravillosa, siento cómo me está donando a mí la energía, la fuerza y el poder de la determinación. Me siento renovado. Siento esa luz que me llega, que reaviva en mí. Mi energía. Tengo la fuerza y el poder para ser constante. En mi estado de silencio, tengo la mente más clara. Puedo ver las soluciones. Sí, tomar las decisiones que benefician a todos. Estoy tan lleno de su fuerza, su luz, su poder, que me siento tan generoso y quiero donar al mundo esta luz.
De nuevo, miro mi imagen. Y reconozco en mí ese ser que respeta las diferencias. Ese ser que tiene el valor de asumir con respeto las soluciones de los demás. Tengo fe en mí, mi capacidad de transformación. Tengo fe en Dios. En su ayuda, en lo que me da. Y tengo fe en los demás. Y ahora, con esta sensación de bienestar, sabiendo que cada vez que yo cree un pensamiento determinado, voy a avanzar hacia ese yo mejor, a quien quiero ser, lentamente. Voy retornando a mi momento, a mi estado natural, mi hoy. Suavemente muevo las manos, los pies. Abro los ojos si los tenía cerrados y vuelvo aquí. Om Shanti. Om Shanti, gracias a todos. Y creo que ya es el momento del tiempo cumplido. Así que vamos a cerrar. Muchísimas gracias, Carmen Alicia. Muy
Inspiradora tu charla y vamos a poner toda la atención para que esto suceda y tengamos mucha determinación. Muchísimas gracias. Sí. Quedó el método para trabajar. Hay que seguirlo. Sí. Sí. Gracias a todos por asistir. Gracias, Lucila, por la invitación. Fue todo un gusto. Una bueno, feliz noche. Gracias. Entonces vamos a pasar la programación que nos queda de abril y la del próximo mes de mayo. Entonces ya vamos a ver los carteles. Muchas gracias, Monchante y Carmen Alicia, muy amable. Nuestra programación para el próximo, ya bien. Terminamos el mes de abril con el último evento de Enciende tu luz para ver el camino, viernes 7 p.m. Los esperamos. Y iniciamos en mayo otra serie de meditaciones, pero estas meditaciones, a diferencia de las del de abril, aunque trabajábamos cada vez una meditación diferente, entonces vamos a mirar. Vuélvete tu prioridad, viernes 5 de mayo. Presencial, todas son presenciales. Aligera las cargas, tienes el poder de soltar, viernes 12 de mayo. Celebración del Día de la Madre, presencial, lunes 15 de mayo. Viernes, continuamos con el viernes de meditación, 19 de mayo, fuerza que no lastima, tolerancia que dignifica. Viernes 26 de mayo, flexibilidad interna para no quebrarse. Y el último programa es la charla y meditación online. Tu estabilidad interna refleja la madurez que otros ven en ti. Facilitadora Dora Luz Iguarín. Muchísimas gracias por la asistencia y los esperamos. Feliz noche para todos.